El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, informó que el Estado ecuatoriano financia 1000 cocinas de inducción diarias. El secretario de Estado, además, aseguró que el país invierte 5 millones de dólares en la construcción de 9 centrales hidroeléctricas. Para esta rendición de cuentas, el auditorio Pumapungo se llenó con invitados especiales. Se resaltó la construcción de los 8 proyectos emblemáticos que llegarán a solucionar la generación eléctrica, cubrir la demanda del cambio de la matriz productiva y exportar a países vecinos. Solo en proyectos hidroeléctricos estamos hablando de inversiones de 5 mil millones de dólares. Este año, que pasó el 2014, invertimos 1.700 millones de dólares, una inversión inédita en historia energética, que era necesario porque teníamos que recuperar el tiempo perdido. Pero desde el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos invertido en el sector eléctrico más de casi cerca de 8 mil millones de dólares y vamos a seguir invirtiendo porque es un sector estratégico. Como dije al inicio, pues sin energía no hay desarrollo. Los proyectos hidroeléctricos entrarán a funcionar entre este año y el 2016. Se invierten 5 mil millones de dólares y se han creado 19 mil empleos. Además, aseguró que el país tendrá un ahorro anual de 1.000 millones de dólares. En la distribución de cocinas de inducción, asegura que tiene un avance significativo y garantiza la eficiencia del sistema. Este rato, o sea, la gente está comprando casi 1000 cocinas por día y va creciendo esto. Obviamente es una nueva tecnología, la gente tenía ciertas inquietudes muy legítimas, pero las inquietudes se van aclarando y la gente cada día quiere más de esta tecnología. Asegura que todo el sistema energético será moderno y cubrirá todas las demandas de los cambios que esperan los ecuatorianos. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.